Aquí ya tengo el largo que necesito para esta prenda. Como te comenté, la íbamos a tejer hasta donde comienzan estos puntos, que son los puntos en relieve y que se marcan para el contorno. Una vez que ya tenemos el largo que necesitamos, vamos a hacer el mismo proceso que en esta parte. Primer punto, paso sin tejer. Siguiente 7 puntos en punto revés para completar los 8 que necesito. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Continúo tejiendo con punto derecho hasta llegar al borde, donde volvemos a tejer nuevamente los puntos que tenemos, que aquí son 6 del borde. Ya estoy por llegar al borde y aquí vamos a tejer nuestros 6 puntos en punto revés. Y antes de continuar, déjenme hacerles un comentario que en mi opinión es un poquito importante o es muy importante. Aquí es donde yo dejé el ojal, aquí tengo otro ojal y aquí tengo otro ojal. Lo he dejado con 9 espacios, es decir, conté estos borditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y ahí coloqué el ojal. Cada quien lo va a dejar dependiendo del gusto, pero sí hay que dejarle el ojal cerca de donde van a ser las disminuciones, que ya lo voy a hacer en terminando esta vuelta que sigue. Entonces hay que tomar en cuenta ese punto que es importante. Esta vuelta, primer punto lo paso sin tejer y como es del lado del revés, todos los puntos los tejo en punto revés. Termino la vuelta y vuelvo a repetir el proceso. 8 puntos en revés, termino con punto en derecho y el borde, me quedan otra vez los 6 puntos en punto revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El resto lo tejo en punto derecho, a excepción de los 6 del borde. Ya estoy por terminar, pero antes de terminar, ya voy a comenzar con la disminución también de la parte del frente. Así es que voy a tomar, te muestro. Están estos dos puntos que corresponde tejerlos en punto derecho. Los voy a tomar juntos en punto derecho. Y voy a continuar tejiendo en punto revés. Los 6 puntos del borde, esos no van a cambiar. Siguiente vuelta, la voy a tejer toda en punto revés. No estoy marcando las vueltas que llevamos, pero el proceso es muy simple. Vamos a ir disminuyendo. Una vuelta sí y una vuelta no. Aquí está la de los dos puntos juntos. Una vuelta sí la vamos a disminuir y la que toca el revés, esa no la vamos a mover, no va a haber modificaciones, solo las vueltas del lado derecho. Y ahorita te voy a mostrar. Ya he terminado la vuelta en punto revés y aquí llevamos solo dos puntos, líneas de punto en relieve que se marcan como este borde. Voy por la tercera vuelta de esta manera. Recordemos que solo son los 8 puntos en punto revés. Continúo con punto derecho y como vamos a hacer la disminución solo del lado del derecho, en esta vuelta ya me toca hacerla. Por lo tanto, tejo hasta los últimos dos puntos, que son estos dos, y vuelvo a hacer lo mismo.
dos puntos juntos en punto derecho y finalizo con los 6 del borde. Para la siguiente vuelta, que es en revés, se teje toda sin modificaciones, solo punto revés. Ya he terminado la vuelta en revés. Para esta siguiente vuelta voy a tejer una vuelta más igual en esta parte para completar las cuatro vueltas que necesito en relieve. Punto revés. Y ahora sí, con esta vuelta obtenemos los cuatro vueltas que necesito que se marquen en relieve. 1, 2, 3 y 4. Continúo hasta llegar cerca de los 6 puntos del borde y vuelvo a hacer el mismo proceso para disminuir. Aquí están los dos puntos y disminuyo. Dos puntos juntos en punto derecho, el resto en punto revés. Siguiente vuelta toda en punto revés, solo el primer punto lo paso sin tejer. Terminada la vuelta en punto revés, primer punto paso sin tejer, siguiente en punto derecho, el punto anterior lo paso por arriba. Punto derecho, punto anterior, lo paso por arriba. Llevo 2, 3, 4 y me tienen que quedar 4. Este que lo marco como 1, 2, 3 y 4. Y así como lo hice en la parte de la espalda, así lo voy a continuar en este punto. Y te voy a mostrar, voy a ir tejiendo igual, mismo proceso, no va a haber modificaciones, solo en el lado del derecho hay que recordar que vamos a disminuir los dos puntos que están cerca de los que están en punto revés del borde. Voy a tejer un poquito para que ustedes puedan observar cómo nos han quedado y también para mostrarle cuántos son los puntos que vamos a dejar para la parte de la sisa, que nos tiene que quedar la misma cantidad del hombro, va a ser la misma cantidad y aquí ya se alcanza a ver que va disminuyendo un poco. Te muestro hasta aquí. Sin contar esta parte del borde, que son 2, 4, 6. En esta parte tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Estos son los que van a quedar para la parte de la sisa. Estos no los estamos contando porque estos nos van a servir para la parte de la espalda también. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya no voy a hacer disminuciones en este punto. Voy a seguir tejiendo ahora sí. Solo los 4 puntos del borde, aquí me han quedado en derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos en derecho y los 6 puntos del revés hasta llegar a donde tengo, hasta este punto. Voy a tejer todavía esta partecita para tener dos partes iguales o más bien la altura de esta prenda. Entonces en un ratito más voy a regresar contigo. Te muestro, ya tengo el largo que necesito. Tenemos el mismo tamaño. Y solamente, voy a recomendarte, puedes contar las vueltas de aquí en adelante como vueltas en relieve. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4 y luego ya fue la de el cierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y la misma cantidad le he dejado para la parte de la espalda. Así las puedes contar y se te hará más fácil. ¿Cómo vamos a continuar en el proceso? Voy a hacer mismo proceso. Primer punto paso sin tejer, siguiente en punto derecho
y el punto anterior lo paso por arriba. Punto derecho, punto anterior, por arriba. Derecho, anterior, por arriba. Y así voy a continuar cerrando. Es el mismo proceso que le dimos a la parte de la espalda y solamente nos vamos a detener donde quedan los 6 puntos que son del borde. Esos no los vamos a cerrar. Te muestro, hasta aquí he terminado y me quedan 2, 4, 6. Voy a darle un cierre más para que este punto quede arriba, desaparecer. En esta parte ya los tengo que hacer al revés, en revés, y el último punto por arriba. Y entonces me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Voy a continuar tejiendo estos 6 puntos en revés, giro, vuelvo a tejerlos en revés, giro, vuelvo a tejerlos en revés y así vamos a ir tejiendo hasta lograr, ahorita te voy a mostrar cómo nos tiene que quedar. Esta parte tiene que aventajar o tejer hasta que nos quede este a la mitad, que es en este punto. Entonces vamos a ponerlo así. Vamos a tejerlo y lo vamos a pegar en este punto. Entonces voy a aventajarle un poquito más. Te muestro, ya he terminado con lo que necesito. ¿Cómo vamos a calcular cuánto necesitamos para las diferentes tallas? Bueno, aquí vamos a tomar nuestra parte de atrás y vamos a contar los puntos. Te voy a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aproximadamente son 1, 2, 3 veces las que disminuí, fueron 3 vueltas y en estas 3 vueltas son 9 puntos. Te queda un punto aquí, si se alcanza a apreciar este punto, este que queda entre un espacio y otro, que serían 9, y este que queda aquí 10 y 11 puntos, porque tenemos una vuelta en la que no se le hace la disminución. Por lo tanto, esta vuelta también nos va a contar. Entonces, si yo hice 3 veces, en 3 vueltas disminuí, entonces van a ser 9 puntos más 2 vueltas que no disminuí. En total van a ser 11. Y aquí voy a contar mismo proceso. Voy a contarlos por puntos porque vamos a unirlo punto por punto. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este que está aquí se va a marcar la cadena número 11, que son los que necesitamos. Entonces hago la última vuelta en punto revés. Una disculpa porque mi garganta no me está ayudando en mucho. Ando un poquito mal. Ahora sí. Y de aquí hago el mismo proceso. En revés. Comienzo con la disminución simple, el punto anterior por arriba, punto anterior por arriba, punto anterior por arriba, y así nos tienen que quedar las partes entonces de adelante, con esta tira para pegarla en la parte de la espalda. Y la siguiente parte va a ser el mismo proceso. Solo lo que se le va a modificar, bueno, voy a aventajarla un poco la de adelante, voy a hacerla igual, solo que no va a llevar los ojales, no nos vamos a preocupar por los ojales. Y aquí esta parte nos tiene que quedar así. Te muestro, ya tengo la misma cantidad de vueltas del lado contrario y vamos a empezar. Aquí ya tengo la parte del elástico. Vamos a dejar como va a ser el lado contrario, vamos a ponerle en esta parte ya los puntos en revés. Primer punto paso sin tejer, siguiente en revés,
hasta completar 6. 2, 4, 5, 6. Así. Y el resto lo tejo en punto derecho. Para que nos quede entonces esta parte de los puntos en relieve, que nos queden así estos bordes en sentido contrario. La siguiente vuelta la tejí toda en revés y vuelvo a empezar con los 6 puntos en revés. 2, 3, 4, 5, 6. Recordemos que el primer punto no se teje, pero sí se cuenta como los puntos en revés. Así que son 2, 4, 6 y ya continúo el resto en punto derecho. Solo quería mostrarte un poquito más para que pudieran apreciar. Voy a continuar el resto de la prenda como lo hice del lado contrario. Voy a mostrarte. Ya tengo las dos partes y he unido aquí a la mitad con la aguja y con el mismo estambre que me ha quedado, he unido esta parte. Esta es la parte de abajo. Ya he colocado los botones. Son tres nada más lo que le he colocado yo. Pueden ponerle más o pueden ponerle más pequeños también. Así es como me va a quedar. Voy a hacer la unión de la siguiente manera. Por la parte voy a poner revés con revés. Así. Entonces así me va a quedar la pieza. Aquí está la parte del revés que queda con el revés. Comienzo y voy a tomar, si tienes otra técnica diferente para unirlo, lo puedes hacer. Yo voy a tomar, esta es la cadena, voy a pasarlo hacia la siguiente cadena, de lado a lado de la cadena. Y voy a tirar del estambre. Del otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a pasar la cadena y voy a regresar por la siguiente cadena y voy a jalar. Donde fue la última vez que metí, que aquí se alcanza a ver, voy a pasarlo del otro lado y jalo. Hago el mismo proceso del lado contrario. Si te fijas, estoy, esta fue el último punto que se trabajó, lo meto y lo paso de lado a lado. Hay personas que pueden familiarizarse fácilmente con este cierre y habrá quienes no, así es que yo les propongo trabajarlo como a ustedes más se les facilite. De lado a lado. Siguiente punto, de lado a lado. Meto, paso hacia atrás y jalo. Siguiente, meto, paso hacia lado y jalo. Y así va a quedar el cierre. Voy a continuar haciendo el mismo proceso hasta finalizar.
Quiero mostrarte cómo ha quedado el cierre y voy a cerrar ya nada más la parte de los laterales, que voy a hacer el mismo proceso que en la parte de los hombros y del cuello. Voy a pasar cadena hacia adelante, hacia el lado, de lado a lado, paso y hago el mismo proceso del lado contrario. Cadena de lado a lado y cierro. De lado a lado y cierro. Y bueno, voy a terminar de cerrar entonces los laterales, que ya es lo último que se tiene que hacer para esta prenda. Te muestro cómo ha quedado el resultado final de este chaleco y yo con esto me despido como siempre, esperando que haya sido de tu agrado. Si te gustó, comparte en tus redes sociales, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo tenga un video para compartir contigo. También te pido el apoyo con una manita arriba si te ha gustado este video, una manita abajo si no te ha gustado. Déjame aquí abajo tu comentario de qué te pareció este tutorial. Nos vemos hasta la próxima.